obsesión. ¿Pueden creer todo eso del fiasco de la cafetería? ¿Te refieres a que la señora del almuerzo te puso menos patatas? ¿De las mejores patatas? Sí. Te lo dije, Jean. Tendrías que haber escondido las papas en el caño de escape como la vez pasada. ¿Y que me atraparan? No. Además, pocas papas son mejor que nada. Como quieras, que te pasen por encima. Hablando de lo que me guste, voy a pasar por Emporio Musical un ratito. ¿Qué dicen, chicas? Hola, ¿qué tal, chicos? Otra reaccionando. Dos nuevos capítulos de esta rabosa y divertida serie llamada Boxburger. Es por eso que no olviden suscribirse, dejar su fantástico, suculento, delicioso, vigoroso y hermoso like. Y démosle, por favor, a ver qué sorpresa nos trae. Esta es como la tercera vez esta semana. Changos, para alguien que no roba cosas, pasas demasiado tiempo en la casa de empeño. Es más que una casa de empeño. Es un lugar de encuentro de equipos e instrumentos musicales con poco uso, y si le sugieres convincentemente que estás considerando comprar algo, te dejan tocarlos. Jean, creo que el tipo está empezando a sospechar que no tienes dinero. ¿Por qué? ¿Solo porque dice otra vez tú cada vez que Jean entra? Creo que él saluda así a todo el mundo. Bueno, no creo, ¿eh? No hay una caja de ritmos. No digo que estemos enamorados, pero no puedo dejar de pensar en ella y creo que ella siente lo mismo por mí. Sortudo. Quiero probar una idea que tengo de una planta musical de sonido o ritmo electrónica. Es un cencerro espacial que suena como... espacial. ¿No les gustaría unirse? Me gusta el cencerro espacial. No, quiero ir a ayudar a mamá y a papá en el restaurante. ¡Claro que voy a ir! Hey, Teddy, te tocó almorzar tarde hoy, ¿eh? ¿Yo? No, no podría. Yo ya comí. Solo pasé para saludarlos. Así que, hola. Hola. Pero, wow, quisiera una hamburguesa, aunque ya comí. Sí, ya lo dijiste. Por cierto, tengo un trabajo esta semana que creo que me mantendrá lejos del restaurante por un par de días y no es nada raro. ¿Por qué estás gritando? ¿Gritaba? Aún gritas. Perdón. Teddy, ¿qué estás ocultando? ¿Qué quieres que sepamos, Teddy? Vendré muchas veces. Bueno... cuando me desocupe, será como en los viejos tiempos, ¿de acuerdo? Te veremos entonces, ¿ok? Uh-huh. No cambien, sigan igual. No creo que cambien en una semana. Sí. Ok, bueno, está bien. Hasta luego. Ah, ok. Ya sabes dónde encontrarnos. Ya me voy. Sí, aquí estaremos. ¿Sí? Adiós, Teddy. La puerta está por allá. Ok, sí. ¿Qué haces? ¿Chocarás con la ventana? Bueno. No sé hacia dónde intentaba ir. Está actuando raro, ¿verdad? Sí, tal vez bebió pintura otra vez. Sí. O tal vez se quedó sin dinero, ¿eh? Emporio Musical. ¡Hola, Dino! ¿Otra vez tú? Sí. Vine a mostrarle a mis hermanas esa hermosa caja de ritmos que considero mucho comprar con todo el dinero que tengo y que recientemente estuve contando. ¡Claro! ¡Hola, mi bella! Es exactamente lo que pensé que sería. Poderosa, ¿verdad? Siéntete libre, que tu cuerpo se deje llevar. Sí, voy a dejarme llevar hasta aquí. ¿Creen que podría tocar la pandereta? Podría llamarme Tina Pandereta o Tindereta. Mejor Pandertina. ¡Súper! Con los dedos en las orejas, que baile súper divertido. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Una de las plantas en lo de Jimmy Pesto se está moviendo sola? Esto sí que es traición, ¿eh? No me jodas que Teddy está comiendo... en el enemigo. ¿Qué? ¿Ese es Teddy? ¿Quién va a ser? Hola, chicos. Tomé el atajo del callejón para llegar hasta aquí desde ese trabajo que creo que les mencioné y que ni siquiera está en esta calle. Tal vez está trabajando para Jimmy Pesto. ¿Pero qué? ¿De pelos? Ok, bien. Trabajo esta semana en lo de Jimmy Pesto. Listo, lo dije. ¿Contentos? ¿Eso querían escuchar? Teddy, ya cálmate. Tú harías lo mismo, Bob. Pero yo no dije nada, Teddy. Ok, el castigo del silencio, ¿no? ¡Qué maduro, Bob! ¡Qué maduro! ¿Qué se suponía que hiciera? ¿No tomar el trabajo? ¡Tengo que trabajar, Bobby! Teddy. ¿Ahora me dirás qué trabajos puedo hacer? No, yo... ¡Felicidades! Ya tienes todo lo que querías. Voy a mandarte un email acerca de mis futuros trabajos. ¿Qué pedo, güey? El mayor enemigo de Teddy es Teddy. Y así podrás marcar todos los que no quieras que yo haga, Bobby. ¿Qué demonios fue eso? Sí, fue muy raro, hasta para Teddy. Oh, creo que sé lo que está pasando. ¿Qué? Seguramente tuvo un sueño sexy conmigo y ahora no sabe cómo actuar. No parece ser eso para nada. ¿Qué más podría ser? Pues a lo mejor lo que dijo que era. No, las mujeres sabemos. Dino, creo que apagaste la caja de ritmos por accidente. No, definitivamente es lo que quería hacer. ¿Qué? Cada vez que vienes aquí es la misma cosa. Pones tus deditos pegajosos por toda la caja de ritmos. ¿Deditos? Gracias. Y es obvio que a estas alturas no vas a comprar esta cosa, así que solo me arruinas la mercancía. La estoy mejorando. Estoy guardando mis pistas para que quien lo compre tenga grabaciones maestras sin costo.
Iba a borrar esas pistas para que la gente no piense que la cosa está embrujada. ¿Cómo te atreves? Jean no es valorado hoy en día, pero dele otra semana. Sí, intente ser un DC en lugar de un D-no. Regresa con dinero y las manos limpias, ¿ah? ¡Hasta entonces, no toques el instrumento! ¡Ahora, vete! Wow, Dino, qué palabras tan feas. Creo que será mejor que uno de los dos se vaya de aquí. No mames, Jig. Obviamente el tipo no se va a ir porque chambea en este lugar. ¡Trabajo aquí! No sería trabajo si amaras lo que haces. Estaba a punto de comprar dos o tres panderetas, pero nos vamos. ¡Qué lástima! Seguro esto te lo dicen todo el tiempo, pero debería ser más amable, Dino. ¡Seguro esto se lo dicen todo el tiempo! ¡Adiós! Le pusiste cara triste a mi hermano, y eso me da mi cara enojada. Y yo estoy poniendo... ¡Venganza! ...cara de no me importa. Ay, una pregunta. ¿Has visto John Wick? Sí. ¿Por qué? Pues yo soy John Wick, y Jean es mi cachorro. Y tú eres los tipos que... ¿Referencias? ...que le hicieron algo a su cachorro. No sé mucho qué, porque solo vi el trailer, pero sé lo suficiente para saber que la vas a pagar. ¡Pagar! Pareces un poco callado hoy, Jean. Es que estos tacos están muy buenos y ellos hablan por mí ahora. ¿Seguro que estás bien por lo de ayer? ¿Por lo de la caja de ritmos? Si quieres hablar, tengo dos orejas sintonizadas en la estación que escucha. Estoy bien. ¿Saben de qué me di cuenta ayer? De que ni siquiera me gusta esa caja de ritmos. Es que todos esos sonidos vivaces y cómo se sentían los botones de goma debajo de mis suaves dedos. ¡Ay, a quién engaño! ¡Amo ese instrumento! Eso es. Déjalo salir. Ese tipo Dino es un inepto envuelto en un pañal sucio. Y la gente como él tiene que recibir lo que se merece. Wow, no tenemos que ser violentos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para vengarnos de Dino? No hagan nada. Creo que iré a Emporio Musical y yo hablaré con él. Veré si puedo ganármelo con mi encanto natural de siempre. Sí, haz eso, tiene sentido. Empezaré a caminar a clase ahora. Me muevo un poco más lento de lo normal hoy día. Oh, pobrecito. ¡Ey! ¿Quisieran ayudarme a vengarme de un tipo que se metió con Jean? ¿Quién se metió con Jean? ¿Quién se metió con mi borreguito? Yo puedo hacerlo si no tardamos mucho y si no tengo cosas por hacer. Ese es mi chico de buen corazón. Yo podría mover algunas cosas. ¡Yo estoy moviendo mi cosa ahora mismo! Genial. Mucha información. Bueno, estaba pensando... Louis, seguro que esta es una buena idea. Me pareció que Jean no quería hacerle nada a Dino. Tina. Créeme. Tenemos que darle una lección a Dino. Jean nos lo va a agradecer. Y esto es lo que vamos a hacer. Momento, tengo que taparle la boca a Tina con mi mano. Sí, vamos. ¿Hamburguesas, Bobby? Hamburguesa la de hoy, Bobby. ¿Qué usaste? ¿Carne de res? Sí, estoy haciendo una prueba. Bueno, es una buena idea. Vas por buen camino porque... está genial. Sí, se queda lo que funciona. No, nos pusimos un poco locos ayer, ¿no? ¿Verdad? Me alegra mucho que todo sea como antes. Dijimos cosas de las que nos arrepentimos, pero quedó en el pasado. ¿Entonces te gusta mucho la hamburguesa? ¿Gustarme? ¡Es fantástica! Pero le has dado dos mordidas. ¿Quieres que te la caliente o algo? ¿Qué estás insinuando? Te pregunto si está todo ¿Insinúas bien. ¿Insinúas que me dan fettuccini gratis en lo de Jimmy Pesto? ¿Que vengo aquí lleno de fettuccini? ¡Eso no tiene sentido, Bobby! Ay, sí, me estaba preguntando qué tenías en el cuello. ¿Es un fideo? ¡Eso no es mío! ¡Son gajes del oficio! ¡Hay fideos en todos lados! ¿Sabes? ¿Qué pedo con Tete? Ay, pobrecito. ¿Es que me vale madre, Teddy? Si no te importa, ¿por qué me gritas? ¡Porque todo esto es una tontería! Teddy, ¿estás seguro de que no tuviste un sueño sexy conmigo? ¿Qué? ¡No! ¿Recientemente? ¡No! ¿Cómo que Aún no estoy segura de esto. Mira y aprende, ti. Verás cómo funciona una cosita llamada justicia. Bien, los enviaré uno por uno. Pidan tocar un instrumento. Pónganse a tocar fuerte y seguro y no paren. ¿Importa lo que toquemos? No, siempre y cuando sea horrible. Porque yo sé tocar Lady in Red en el teclado. Maldita sea, Jimmy Jr., no es momento para esa Lady in Red. ¿Por qué nunca es un momento para Lady in Red? Algún día, amigo, ya lo harás. Dios, espero estar ahí. ¿Hamburguesas, Baba? No hay necesidad de preocuparse por esto, Bobby. Ay, por mis polainas. Teddy, no sé cómo explicarte que la neta de las netas no me importa. No quiero que sientas que tienes que comer aquí, especialmente si comiste esa basura de pasta fofa. ¡Hola! Ah, hola, Mort. ¿Qué vas a pedir, Mort? ¿Qué tenemos hoy, eh? ¿Hamburguesas? Oh, ya veo, entiendo, ya veo. Tú y tus chistes internos con Mort. ¿Así será ahora? ¿De qué chilangos hablas? ¡Oh, qué coincidencia! La semana que trabajo en lo de Jimmy Pesto, así de la nada, Mort entra aquí y dice algo gracioso. Mort dijo cosas graciosas antes, eso creo. ¡Te está usando, Mort! ¡No puedes verlo! ¡Ni siquiera le importas! ¿Ah? Teddy, no manches. Solo quiere ponerme celoso, pero no va a funcionar conmigo. ¡Vamos, Mort! ¡Recoge!
¿Qué pedo, güey? ¡Ey, por favor, cálmate! El menos tóxico, ¿eh? De razón su esposa lo dejó. Oh, no dije nada. ¡De tus cosas y vámonos! Pero iba a comerme una hamburguesa. ¡Bien! ¡Que la disfrutes! Ay, bueno, hamburguesa del día. Por favor, con un poco de gas pimienta. ¿Lo ves? Yo siempre hago chistes. Sí. Ok, ya es la hora. Zeke, empezamos contigo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy listo! Hola, señor. Quiero comprar esa guitarra graciosa, pero antes quiero ver si el tamaño está bien para mis manitas. Bueno, pero cuidado. El tipo que me la vendió era glamoroso. Siempre la estoy limpiando, pero sigue teniendo brillantina. ¡Odio la brillantina! Entiendo, anti-brillantina. ¡A brillar, mi amor! Es una buena venganza. Yo soy la que estuvo a punto de hacer una inversión en panderetas. Tal vez era un poco más fácil cuando solo tenías a mi hermano aquí exponiendo su corazón, ¿no? ¿Aún estás orgulloso de haberlo hecho sentir mal? ¿Qué? ¡Dije! ¡Aún estás orgulloso de haberlo hecho sentir mal! ¡No puedo oírte! Ok, es difícil gritar mi discurso con todo el ruido. ¡Está bien! ¡Gritaré más! ¡Sufre el efecto John Wick! ¡Boom! Mira, Dino, sé que querías que me alejara hasta que tuviera dinero y las manos limpias. Y puede que no tenga el dinero ahora, pero tengo las manos... ¡Y maldición! Bueno, ¿qué te parece esto? Te doy el 10% de mis futuras ganancias por tocar con esa caja de ritmos. ¿Qué te parece? ¡Acepto, Jin! Uy, valió madre. Esto sí podría funcionar. ¿Pero qué sucede? Chicos, ¿qué están haciendo? ¡Nueva política de la tienda! ¡Nadie menor de 12 puede tocar ningún instrumento! ¡No! ¡Perfecto! ¡Tengo 13! ¡Nueva política de la tienda! ¡Nadie menor de 14 puede tocar ningún instrumento! Troleado. ¡Ah, oh, diantres! ¡Por siempre! ¡No! ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa, eh! Jin, ¿por qué miras hacia otro lado mientras estás comiendo? ¿Hay alguna mariposita que te esté molestando? ¡No, mamá! Estoy enojado con cierta hermana que me hizo imposible estar ahora junto a mi amada y hermosa caja de ritmos en Emporio Musical por 3 años. ¿Luis? Oye, ¿por qué asumes que fue Luis? ¿Fuiste tú? No, ¿qué fue pedo? Luis. Intentaba ayudar, Jin. El hombre iba a borrar todas tus pistas. Aún no entiendo de qué se trata, pero parece ser muy malo. Además, igual no iba a dejarte tocar más. ¡Yo podía haberlo convencido! Todavía no ha recibido su castigo. Ahora pasaremos al nivel 2. Primero le servimos la venganza en plato frío. Ahora le serviremos un primer platillo con ensalada de ¡ay no! Y una canasta grande de ¡sí! ¡Te sorprendimos! ¡No hagas nada de eso! ¡Solo me vas a empeorar las cosas! Ok, ya es suficiente. No más peleas entre hermanos ni con nadie más. Sí, eso. ¿Y tú, Bob? ¿Qué? ¿Si yo no fui? Tienes que... ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? Ay, ¿por qué Bob tiene que llevarse toda la culpa de siempre? Tienes que arreglarte con Teddy. ¿Pero por qué, güey? ¡Si Bob no hizo nada! ¡Bob literalmente estuvo quieto! ¡Teddy es el... es el tipo raro en esta relación! ¿Qué es lo que pasa con Teddy? Nada, no importa. Se pelearon. Tal vez por un sueño sexy que tuvo Teddy, tal vez no. ¡No! ¡Ya basta, Bob! Pon tus manos en sus manos, míralo a los ojos y susúrrale. Perdóname, siempre voy a amarte, amigo. Ay, bien. Digo, no voy a hacer eso, pero sí, algo como eso, no sé. Chilanga, soy una hacedora de paz. Tina, ¿con quién te peleaste? ¿Qué? ¿Con nadie? ¿Tina? ¡Nadie! ¡Ey, oye, no te hagas la sabionda, Miss Missy! Momento, momento, ahora tú y yo pelearemos. Terminemos con esto, ¿ok? Phew, ok. Ay, mira a Teddy trabajando al frente para que lo veamos. Pobre hombre. Hola. Hola, Teddy, por favor. Hola, amor. Porfa, hamburguesa del día. ¿Qué tal todo el mundo? Hola, Teddy. Ahora, Bob. Hola, Teddy. Quería decirte que... Sí, genial. Voy a quedarme aquí paradito mientras tú hablas. Bob, toma su mano. Toca. Pero lo siento. Esta vez estoy con Bob, ¿eh? Bob no tiene la culpa de nada, güey. Literalmente, Bob no hizo ni pincho. Teddy... Ahora entiendo por qué tu esposa te dejó, fuera de bromas. ¡No mames, pobre Bob! ¡Dale la mano! ¡Hey! ¿Pero qué? ¡Miren! ¡Mort está metiendo fettuccini aquí! ¡Miren! ¡Chinga tu madre! ¡En su entrepierna! ¡Un montón de fettuccini! ¡Maldito Mort, no aprendiste nada! ¡Teddy! ¿Qué, Bob? ¡Hay que sacar a Mort de aquí! ¿Qué? ¡Te lo
lo buscaste! ¿Trajiste ese fettuccine en una taza, Teddy? ¿Qué? ¡No! ¿Cuál taza? ¡Fue Mort! ¡Mort lo tenía! ¡Mort, toma tu fettuccine, devuélvelo a tu bolsillo y lárgate! No. ¡Teddy, párale! ¡Sé honesto con tu vida, por favor! ¡Tienes que alivianarte! ¡Mort está rompiendo las reglas del fettuccine! ¡Pero claro, no aplican para el señor perfecto Mort, así que me voy! ¡Órale, pues! ¡Adiós! ¿Qué dijiste, Bobby? ¡Te dije adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¿Me pueden dar un traje? ¿La menopausia? ¿Los hombres pasan por eso? Es broma. No, obviamente no, pero... ¿Qué pedo con Teddy? Está recontra... tóxico, ¿eh? ¿Rapo o algo? No, sí, claro. Escuela WhatsApp. He estado pensando toda la mañana en cómo arreglar esto. ¿Arreglar tu peinado? Solo mójatelo. Eso no, pero gracias. Hablo de cómo puedo hacer para probarle a Dino que tiene que permitirme tocar esa caja de ritmos. O puedes más bien destruirlo. No te estoy hablando a ti. Mamá dijo que dejáramos de pelear, pero yo sigo enojado. Vamos, Jean, es lo que el sujeto se merece. Tina, dile a Luis que esta no es su batalla por pelear, es mía. Y ni siquiera es una pelea que yo habría empezado. Pero ahora que ella la empezó, yo la tengo que terminar. Que le diga a Luis, ¿puedes repetir eso? ¡No importa! Resolveré esto yo solo y no vas a hacer nada más. ¿Entendiste? Bueno, seguro. Ni loca. Entendido. Bien, ahora debo... Luis... Voy a ir a clase de matemática. Y más vale que no hagamos fracciones porque esos números son del diablo. Muy bien, Jean. Hazte cargo, amigo. Ese tipo Dino nunca va a poder contigo. Eso mismo. Bueno, ey, chicos. Tienen que ocurrírsenos un plan para vengarnos de ese Dino. Demonios. ¿Pero eso no lo hicimos ayer ya? ¿O este es otro Dino? Mismo Dino, nuevo plan. ¿Qué es lo que sabemos del hombre? ¿Qué es lo que odia? Aparte de los niños, los cortes de pelo vanguardistas y pantalones a la talla. Dijo que odia la brillantina. La guitarra que yo toqué estaba llena y él hizo como... ¿Cuál es su problema? La brillantina es linda. ¡Brillantina! ¡Maravilloso! Luis... Luis, por favor, ¿por qué no haces caso? ¿Qué pedo? Todos acá están siendo culeros en este capítulo. Oigan, vi algo online llamado caja brillante. Pones brillantina en un globo, lo inflas, lo metes en una caja con una chincheta, se la das a alguien, creen que le diste un regalo, abre la caja y ¡boom! El globo explota, brillantina en todas partes. Debo llamar a mi vendedor. Hay tanto silencio cuando Teddy no está aquí gritando. Es cierto. Oye, viste que sí intenté disculparme, ¿verdad? Bueno, es que solo quiere que te importe que esté trabajando en lo de Jimmy Pesto. Pero no me importa. Pero él necesita que sí. Pero necesito que él no me necesite y... Es que Teddy necesita aprobación. Es que Teddy tampoco tiene amigos, pero es que está siendo culerísimo. También que sea una persona normal. ¿No puedes ir solo y actuar como si te enojara que haya tomado el trabajo? ¿Qué? ¡No! ¡Vamos, anda! ¡Hazlo por Teddy! ¿O quieres que siga lanzándole fettuccine a Mort por el resto de nuestras vidas? Bueno, yo qué sé. El Emporio Musical. No, nada de esto, Jean. No me siento bien por eso. La pasta ya está fuera del tubo, T. Ok, Jimmy Jr., es tu turno. ¡Hola, el Emporio Musical! Sí, vi un amplificador atrás en la tienda. Me preguntaba si aún lo tiene. ¿Puede describirlo? Sí, es negro. Y estaba muy atrasito en la tienda, señor joven. Déjeme revisar. ¿Podría ser más específico? Porque tenemos muchos de esos. No importa, acabo de recordar que son aparatos tontos. Genial. ¡Rayos, Yu! Buena voz, ¿dónde la tenías escondida? Ahora nos sentaremos a esperar. A mí me gusta sentarme. ¡Ah, qué bueno! ¡Me gusta esperar! ¡Y ese es el secreto de nuestro matrimonio! Estamos en modo venganza, sin abrazos, gracias. ¡Oh! Muy bien, tan pronto como abra esa caja, desaparecerá en la nube de... Uy, ya sabía que Jimmy iba a ir, ¿eh? Brillantina más grande que se haya visto. No, momento. ¿Qué hace Jean aquí? Parece que va a entrar a la... Y va... Oh, ya sé qué va a suceder. Jim va a terminar abriendo la caja y el tipo le va a culpar de... ¿Por qué, Luis? ¿Por qué no haces caso? Entiendo. ¡Oh, no! ¡La brillantina! ¡Oh, daño colateral! ¡Sí! ¡Jean! ¡Escúchame! ¿Qué estás haciendo aquí, Luis? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? De nosotros solo uno tiene más de 14, así que ya, ¡largo! ¡Te dije que no hicieras nada! ¡No estoy haciendo nada! Solo vine a buscarte para ir a jugar un juego. Se llama... Cruza la calle. Cruzamos la calle tantas veces como podamos sin que nos pise un auto. Está bueno. ¡Ahora no! Tengo negocios pendientes. Dino, he venido a probarte que yo merezco tocar esa caja de ritmos. ¿Y cómo harás eso? ¿Con dinero? No. Tú y yo tendremos una batalla de caja de ritmos. ¿Qué harán? Yo toco y después tocas tú. Si yo gano, puedo venir después de la escuela cada vez que quiera. Si tú... El tipo simplemente puede decir un no y valió madres. Tú ganas, saldré por esa puerta y nunca más volverás a verme por aquí. Ni siquiera en el mercado de los granjeros. Vas a perder.
Llevo años haciendo pistas. También tengo una banda de covers. Nos llamamos Bell Beep Devo. Hacemos covers de Bell Beep Devo y covers de covers. De esa información no tenía conocimiento, pero igual estoy listo para la batalla. Tú primero. Ok, dulzura. Ven y baila conmigo. En realidad no es tan malo. Me imagino bailando esto. ¡Ah, sí! ¡Me encanta! ¡A bailar! ¡Sí, rayos! ¡Eso es, Jin! ¡Yu te acompaña con los nachos! Sí, eso es. Creo que Jin podría ganar. Teddy empezó a empacar... Pero recordemos sobre la caja, ¿eh? ...en su camión. Anda y dale un poquito de drama. Ay, órale pues, está bien, ahí voy. Bueno, ay, pobre Bob, ¿eh? Todo lo que tiene que hacer para no perder un cliente. A mí que Bob ni siquiera considera amigo a Teddy, solamente... un vecino cercano. Teddy. Bob. Me enojé porque agarraste ese trabajo con Jimmy Pesto. Lo sabía. Por eso estaba intentando esconderme, Bobby. Y siento celos de los de hombre de que pases todo el tiempo con Jimmy, no conmigo. Sí, parte de mí dijo, va a salir todo bien. Bob no es tan mezquino. Pero mírate, aquí estás. Ay, sí, aquí estamos. ¿Qué haremos con esto, Bobby? ¿Qué está pasando aquí, Bob? ¿Estás llorando porque te arrebaté a tu único cliente y ayudante? Sí, se enojó. ¡Sí! ¡Desgraciado Jimmy Pesto! ¡Lo admitió! Viene a tu restaurante solo porque le pagas, Jimmy. Pero va al mío porque de verdad le gusta. Además, nunca tendrás lo que él y yo tenemos. ¡Una verdadera amistad! ¡Amistad en tu vida! ¡Fuera de aquí! ¡Zoom! Yo quiero lo que ellos tienen. ¿Qué? Nada. Ok. Ok, ahora me estoy sintiendo un poco incómodo, así que mejor creo que ya me voy, ¿sí? Los veo mañana. Fue lindo de tu parte, Bob. El pinche show, ¿eh? Lo sé. Eso último que dijiste sonó real, lo de la amistad. No, fue solo parte del show, Lin. ¿Seguro, Bob? Tú quieres a Teddy. Linda, ya basta. Tú lo quieres. Ay, me lleva la... Vas a darle muchos bebés. Sí que es bueno. El tipo es mejor, lo siento, pero Jim te ganó. Supongo. Bueno, o sea, Jim perdió y el tipo ganó. Si te gusta el ritmo y los sonidos cool y eso. Lo siento, Jim, lo hiciste muy bien. Fue como ver a un niño competir con un adulto. Bueno, gracias. Tú ganas, Dino. Fue limpio y justo. ¡Y por lejos! Quisiera que Dino fuera nuestro papá. Fuiste un gran contrincante, Jim. Sí, así fue. A mi manera y yo solo. ¿Qué quieres decir? Luis, cuando peleas mis batallas me hace sentir que no crees que yo pueda cuidarme solo. Yo nunca pensé que sintieras eso. Si alguien te hace daño, mi cerebro pone modo destruir y solo pienso en... Qué bonito. Eso sí que es bonito, ¿eh? Literalmente Luis es como la hermana mayor que ve a su hermanito y se encabrona. Pero... Podría relajarme un poquito, tal vez. Lo siento. Mamá estaría orgullosa de ustedes dos y de mí. Adiós, Dino. Y adiós a ti, dulce caja niña de ritmos. Te veré cuando cumpla 14 o ahorre $215, lo cual sería en mis 20, así que mejor si te veo cuando cumpla 14. Espera, Jin, escucha. Sonabas muy bien con esa cosa. Me recuerdas a un joven yo irritante. Gracias. ¿Qué te parece esto? Puedes venir el primer lunes de cada mes y tocar la caja de ritmos hasta que alguien la compre. Lo llamaremos los lunes de lavarse las manos. ¡Yay! Gracias. Bueno, creo que ya deberíamos irnos. Tomemos nuestras cosas y vámonos. Felicitaciones, Jin. Al menos tienes algo. Eso es mejor que nada. ¡Sí! ¡Amo ese algo! ¿Y qué hay en la caja? ¿Es un regalo de disculpas? ¡Dame! ¡Jin, no! Bueno, un final colorido, vamos a decirlo. Pero bueno, chicos, al parecer eso ha sido todo por hoy. Ahora démosle al siguiente capítulo. Casi me estaba despidiendo, no sé por qué. A ver, ahora démosle este fantástico episodio. ¡Maldito! Hola, desorden. Soy Manos de Mocasines de Papá. Papá debería usarlos así. Están todos aquí adentro. Espero que no les importe, pero me voy a vestir y va a haber desnudos. Sí, ya vimos esa película y no nos da miedo, ¿ok?
Lynn, ¿qué estás haciendo? Estoy ordenando el closet, Bob. Quise sacar una manta del estante de arriba y se me cayó todo esto. Fue como Flashdance, pero en lugar de agua cayeron todas nuestras porquerías. Hay demasiadas cosas. Tenemos que sacar algo, como esto. ¿Qué es esto? Un humidificador. Ah, cierto. Con esto se puso muy húmedo y aquí apareció moho. Súmalo a la lista de las cosas que se llenaron de moho. Ah, ok, después está esta cosa. ¿Qué es eso? Esa es una radio, ¿no? ¿El primer Arturito del mundo? Ah, no, es la radio de mi abuela Alice. ¿La radio pesadísima de tu abuela Alice? ¿Qué tiene esta cosa? ¿Ladrillos? Pues puede ser. Se me hace que a la gente le gustaban las cosas pesadas. Me acuerdo de esa radio, creo. Hola. Bob, sé que es de tu abuela, pero quizás sea hora de despedirte. O sea, ¿no te dijo el reparador que esto no tenía arreglo? Como la postura de papá. Pero Lynn, no podemos deshacernos de la radio. Es una reliquia familiar. Esto... Tal vez en un futuro valga mucho, ¿no? Por si las dudas. ¿Esto es una reliquia? ¿No pueden dejarnos, no sé, algunos tenedores de oro o algo así? Bueno, al menos reproduce MP3. Cuando funcionaba, tenía AM y FM y tenía onda corta, lo cual era genial. Se pueden escuchar transmisiones de todo el mundo. Si funcionara, podríamos. Sí. Pero no funciona porque está rota. Claro, ya conocen la historia de esta radio, ¿verdad? Sé que se las conté. Recuerdo que había una historia y que esta radio era parte de ella. Algo recuerdo. ¿Tu abuela ayudaba a un soldado que tenía toda la cara quemada? No, creo que esa es el paciente inglés. Recuerdo la historia sobre la bisabuela. Tenía que ver con un espía, ¿verdad? Espera, ¿hay una historia familiar con un espía? ¿Por qué no la conozco? Creo que se las conté hace mucho. De seguro eran muy pequeños. ¿Quieren que se las vuelva a contar? Sí. No, no quiero oír la historia familiar de espías. ¡Sí, cuéntala! Bueno, es... Ojito, qué pedo. Entonces, la abuela de Bob tuvo buenas aventuras, ¿eh? Estábamos ordenando el closet, pero adelante. Bueno, era verano de 1941, Segunda Guerra Mundial. Cuando los pacientes ingleses... En la Segunda Guerra Mundial... Uy, papá, esta historia va a estar epicarda. Entonces no paraban de perder la cara. Claro. En fin, mi abuela Liz vivía en Red Point, Brooklyn, con su madre, mi bisabuela Gertie. Había un astillero donde hacían submarinos para la marina. Alice tenía una hija que era mi mamá, Lily, quien todavía era una bebé. La mamá de Bob. Ah, mamá de una bebé. Y el esposo de Alice, mi abuelo Billy, estaba en el extranjero. Hombre, ¿cierto? O sea que era soldado y... Estaba cumpliendo como soldado. Y estaba en la guerra. ¿Es una excusa decente? ¿Cómo que una excusa, Tina? No mames. ¿Qué es cosa más culera, güey? Está sacrificándose por el país. Lily tenía 6 meses y se despertaba muy seguido durante la noche. Ah, recuerdo esos días. Aún sigo enojada con ustedes por eso. Ok, bebé, ok, está bien. Una vez que Lily empezaba a llorar, nada la calmaba. Excepto la estática de la radio. Una estática muy específica. Mi abuela básicamente inventó la primera máquina de ruido blanco. ¿Entonces somos ricos? No. Ay, no. ¿Dónde está? La bebé llora mucho. Sí, gracias, ma. Ya lo noté. Hola, tatarabuela. Me gustaría que dejáramos sintonizada la estática que le gusta a Lily, por favor. Claro. El problema es que me gusta escuchar música y gente hablando durante el día. Y no pasan mis programas en el canal de estática de la bebé. Bueno, movería la radio a su habitación, pero esto es imposible de mover. Alguien la trajo. No hicieron el edificio a su alrededor. Oh, Lily alteró a las palomas otra vez. El departamento estaba en el piso más alto del edificio y mi abuelo Billy tenía una jaula de palomas en la azotea. Alice y Gertie las cuidaban en su ausencia. Parece la receta de sopa de popó de paloma. Voy a cerrar la ventana. Nosotras no dormimos, pero los vecinos no deberían sufrir también. Ah, no, ma, no. Hace calor aquí. No quiero cocinar a la bebé por accidente. Creo que se vería mal. Ahí está. Bueno. Ay, menos mal. Muy bien, me voy a la cama. Buenas noches, bebita lloroncita. Buenas noches. Prueba a escuchar esta estación durante el día. Puede que te guste. Ok. Ya te tienes que ir a dormir. Ahí está el señor que creo que se llama Rolo. Nunca lo digo. Pues no sé si se llama Rolo. ¿Por qué está sacando la basura tan tarde hoy? Debe oler mal. Y el señor Miller alimenta a los gatitos sin dueño. Y a los mapaches, ¡qué horror! Tampoco tienen dueño ni qué comer. Ay, los mapaches del pasado. ¿Dónde estarán? No. ¿Qué pedo con esa pregunta, linda? ¡Obviamente están muertos! Olvídalo, sigue. Y llega mi vecino, Peter,
que vuelve del astillero. Trabajo hasta tarde, Peter. Turno doble quizás, y ya no sé qué más cantar. Oh, la mamá de Bob se durmió. Oh, te dormiste, Lily. Gracias. Pero unas horas después, Lily volvió a despertarse. Siento que esta historia es un 80% del bebé llorando y no suficiente, despía. Espérense, ya voy a llegar. Ay, cariño, son las 4:30 de la madrugada. Deberías intentar dormir. Es hermoso, todos hablan de eso. Ah, oh, bueno, aquí tienes tu estática. De repente la estática se detuvo y Alice oyó a alguien hablando alemán. ¡Sí, espía! ¡Uy! ¡Lo captó por la radio! Es un nazi. Uber Schofield Pod Company. ¿Ah? Alice reconoció el nombre del astillero que estaba al final de su calle. Y luego, como la estática se había detenido, Lily empezó a llorar otra vez. Bueno, tranquila. Pero luego pasó algo muy raro. Alice oyó el llanto de Lily en la radio. Y las palomas de la azotea se alborotaron por el llanto de Lily. Y luego Alice oyó a las palomas en la radio. Solo podía... ¡Uy! Uno de sus vecinos es un espía. Podía significar una cosa. ¿Las palomas odian a los bebés? No. O quizás tal vez. Significaba que la transmisión venía de la azotea del edificio de Alice justo sobre su cabeza. ¡Ay, es imposible! ¡Hay un espía alemán en la azotea! ¡Der Kommissar ya llegó! ¡Hola, hola, hola! No sé cómo hablan los alemanes, pero... ¡Perturbador! Ojito, esto se puso muy interesante, ¿eh? Un espía en la azotea es peor que cuando se metió una ardilla en el ático. La bautizamos Flores. Ah, me alegra no haber oído a un espía alemán durante la noche cuando ustedes eran bebés. Lo único que oía eran los gases de papá y los suyos. ¿Gases de bebé? Papá, sigue. Adelante, espía, ya. Claro, entonces Alice, que era o muy valiente o tenía tanto sueño que olvidó que era el peligro, decidió dejar a Lily en la cuna una vez que se durmió y subió a la azotea para investigar. Bueno, cariño, ya regreso. Mamá va a ir a ver si hay un espía alemán en la azotea. No pasa nada, está todo bien. Alice caminó por el pasillo y subió. Hay que decir una cosa, ¿eh? ¿Qué ovarios? Casi digo huevos. ¿Qué ovarios tiene esta señora para investigar, eh? Ay, yo estaría cagadísimo de miedo, güey. Encima, recordemos que tiene una hija que cuidar, tiene a su madre... Si el espía descubre, va a intentar matarlos, ¿verdad? Cuidadito, cuidadito. Vio las escaleras hacia la azotea. Pero en la azotea no había nadie, excepto las palomas. No me digas que una de las palomas es el espía. ¿Ustedes lo vieron? ¿Me lo describen? Oh, debí ponerme zapatos. Lo siento, no se ofendan. Luego algo le llamó la atención. Había una huella marcada en la popó de las palomas cerca de la jaula. ¡Uy! ¿Una huella de popó? ¿Una marca de popó? ¿Alguna vez dejó de esas? Alice volvió a su departamento y se preguntó cuál de sus vecinos sería el espía. ¡Mort! Jean, Mort es nuestro vecino y no es un espía. Eso es lo que quiere hacerte creer. Ok. Cuando volvió a su departamento, se encontró con su vecino Peter, que trabajaba en el astillero y parecía nervioso. Siento haberte asustado. ¿Estabas en la azotea? Sí. ¿Y tú estabas arriba? ¿Qué? No. Bromeo, ¿te vas a trabajar? Es temprano. Sí, hoy trabajo doble turno. Estoy trabajando mucho estos días. Qué bueno. Qué bueno hacer barcos. Los necesitamos por la guerra. Sí. Ok. Uy, no creo que sea él, ¿eh? Y bueno, tengo que irme. Que tengas buen día. ¿Tú también? ¿Me estás mirando los pies? Me duele la espalda. Oh. ¿A menos que...? No, ¿quieres que te dé? Estoy mejor. Tonta espalda. Oh. En fin, suerte con los barcos. Ok, eso sí que fue muy sospechoso. Alice entró a su departamento e intentó descansar antes de que saliera el sol, pero no pudo. En el desayuno le contó todo a Gertie. ¿Así que oíste a un hombre hablar alemán en el canal que solo hace estática? Sí, y mencionó el astillero. Ajá, ¿y viste una huella en donde están las aves en el popó? Sí, en la azotea. ¿Y estás segura de que no fue un sueño? Ma, esto pasó. Estoy 89% segura. Alice, cariño, mírate. Estás agotada. Pusiste café en la avena y hace 5 minutos que lo estás batiendo. ¿Qué? ¿Por qué no me dices? Creí que era para optimizar el tiempo de desayuno o algo. Ay, por favor. Escucha, voy a ir a la tienda a comprar algunas cosas. ¿Qué tal si me llevo a Lily? Tú puedes quedarte y dormir un poco. No vamos a hablar sobre ti.
Al menos yo no. Ok, bueno, me voy a acostar. Y podemos hablar del espía del edificio más tarde. Mm-hmm. Tu mami va a estar bien, claro que sí. ¡Claro que estoy bien! Y Lily está de mi lado, Ma. Ella también lo oyó. Después de la siesta, Alice quitó la ropa de la cuerda y fue a la sala a doblarla. Ugh, ¡no dobles la ropa! ¡Busca al espía! Supongo que aunque haya espías, igual hay que doblar la ropa. Creo que la próxima de James Bond es sobre eso. Como sea, Alice miró por la ventana y vio a Peter volviendo del trabajo, lo cual era extraño porque nunca volvía a casa a plena luz del día. Y luego... Ok, este tipo es muy... Yo tengo... No, no sé, güey. No quiero decirlo porque tal vez lo acierte y cague todo, pero... Este tipo tiene que estar involucrado en algo, ¿eh? Luego otro tipo, a quien Alice no reconoció, se acercó a Peter. Se dieron la mano y el tipo le entregó a Peter lo que parecía un paquetito. Peter paquetito. Jim. Peter indicó con la cabeza que lo siguiera. Giraron en la esquina y desaparecieron. ¡Una entrega! ¡Una entrega! Alice, repito, que era muy valiente, bajó corriendo a ver si podía descubrir algo más. Pero cuando llegó al callejón, Peter y el hombre misterioso ya no estaban. ¡Ay, no! Linda bata, señora. Oh, hola, Ma. Señor Miller, hola. Hola, Alice. Vi al señor Miller en la tienda y vinimos juntos. Me estaba contando sobre las flores que plantó en la entrada. Cierto, son hermosas las flores y, ¿qué clase de flores serían? Delphiniums. Combinan con los ojos de tu madre. Ah, bueno, combinan más con mis varices. Bueno, tienes las varices más hermosas que jamás haya visto. Soy yo, este tipo está ligando. Sí, bueno, apuesto que las suyas no están nada mal, señor. ¿Qué? Yo creo que están un poquito mayores para esas cosas. Ah, bueno, es que para el amor no hay edad, es lo que dicen. Muy bien, Gertie. ¿Qué estás haciendo aquí afuera en bata, cariño? No digo que Lily esté avergonzada ni nada. Oh, acabo de ver al vecino Peter, otro tipo. Le entregó algo. ¿Insistes con eso del espía? Ah, cállate. Ay, mi... O tal vez el... El tipo de lente sea el espía. Mi hija cree que oyó a un espía alemán en la azotea anoche. Creo que necesita dormir más. Saben, yo creía que Fred Astaire vivía arriba, pero creo que mis vecinos tienen zapatos muy ruidosos. Zapatos muy ruidosos, me matas. Deberías subir y amenazarlos con contarle a Ginger Rogers si no dejan de hacer ruido. Oh, ¿otra vez sacando la basura temprano? Por favor, Alice, controlas a todos los vecinos. Uno los cría para que salgan normalitos y mira lo que sale. Ok, me voy a alejar de aquí adentro. Vamos, Lily. Adiós, señor Miller. Y además, Ma, soy normalita. Nadie piensa lo contrario, ¿sabes? Claro que sí, cariño. Uy, todo sospechoso, ¿eh? Alice, cariño, apagamos la estática. Lily está despierta. La dejé encendida por si hay otra transmisión de espías. Y antes de que digas algo, ya sé que te parece una tontería, pero yo te respondo... Ma. Sí, ¿te parece divertido? Bla, bla, bla. Ok, bueno, te dejo con la radio. Iré a casa de Doris a jugar a las cartas con las chicas. Empezamos a apostar. Voy a quitarles todo su dinero. Qué divertido. Muy bien, las veo más tarde. Suerte con tu mamá, Lily. Ven a buscarme si se porta muy raro. Adiós, Ma. Peter, ¿qué está haciendo, señor entrega secreta? Uy, eso sí que fue muy perturbador. Literalmente la está observando, ¿eh? Ah, por favor. Ay, no. ¿Y si todos los vecinos están involucrados? No. ¿A dónde se fue? ¿Dónde está? Bueno, eso no es bueno, ¿cierto? No, no pareció bueno. ¡Ah! Peter. Puede enviar secretos a los alemanes, pero no puede llamar antes de entrar. Nazi grosero. ¡Cuánto suspenso! Conozco la historia, creo, pero igual me muero de ansiedad. También yo. ¿Alguien quiere palomitas? Sí, sigan contando, por favor. ¿Palomitas? ¿Alguien puede hacer palomitas? ¡No, nada de eso! Padre, continúa, por favor. Bueno, entonces Alice vio a Peter mirándola fijamente desde la acera y ahora alguien golpeaba la puerta. ¿Quién es? ¡Hola, Alice! Soy el señor Miller. Oh, menos mal. ¿Está tu mamá? Tengo algo para darle. Uy, yo creo que es ese tipo, ¿eh? Ya... Es que aquí no puedes confiar en nadie. Estas épocas eran... Te podrían silenciar. ¡Voy! ¡Oh, qué lindas! Las compré en una florería. Le habría dado las que planté, pero me quedaría sin flores. ¿Crees que le gustarán o pensará que soy cursi y comenzará a evitarme? Creo que le va a parecer cursi en su justa medida. Mamá está con una amiga jugando a las cartas. Están apostando. Cuidado con ella, es rebelde. ¡Oh, wow! Uy, sospechoso. Yo por si las dudas, miraría en la flor...
Tal vez uno de ellos es un micrófono, ¿eh? Adelante, vamos a ponerlas en agua. ¿Quiere algo para beber? ¿Un poco de té? Ok, ¿puedo darte una mano? O sostengo a la bebé. Crié a 4 hijos y a 6 nietos y casi nunca se me caían. Sí, ok, claro, gracias. Oh, ba, 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 ba. Oh, ba, 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 ba. Oh, alguien tiene la cara mojada. Ah, oh, solo babea sobre la gente que le cae bien. Oh, eso me halaga. Oiga, señor Miller, ¿conoce a Peter, el del final del pasillo? ¿Alguna vez lo vi actuar de forma rara? ¿Qué, como un payaso? No como un payaso, más bien sospechoso. ¿Por qué? ¿Crees que es un espía? Tal vez. Bien, una vez lo vi picándose la nariz y luego fingió que se la estaba rascando, pero ambos sabemos lo que vi. Oh, yo lo recojo. Y fue entonces que... Entonces sí era el tipo, papá. Teníamos sospechas, tenía mis sospechas. El más inocente, el más tranquilo, es el más peligroso. Que Alice lo vio. Supo enseguida qué eran esas manchas blancas. ¡Caca en el zapato! ¡Cacato! ¿Qué pasa, querida? Me asusté con la tetera. ¿Por qué son tan ruidosas? Estoy aquí. No tienes que gritar ni silbar tanto. Pues no, hiciste un sonido y yo te dije qué pasa, querida, y luego la tetera empezó a silbar. Así que hiciste ese sonido por otro motivo. Tienes razón, claro, fue hace tanto que ya ni lo recuerdo. Deje que cargue a Lily, no quiero que le babee encima otra vez. Yo puedo cargarla. Ay, sí, recupera a la bebé. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Jim! ¿Qué? ¡Vaya madre! Puede dejar que se asiente, a menos que quiera agua caliente con una bolsita. En ese momento, Alice no tenía dudas de que el señor Miller era el espía alemán que había oído por la radio. ¿Y él sabía que ella sabía? Bueno, no sabía si él sabía que ella sabía. Ella sabía lo que sabía, pero no sabía lo que él sabía que ella sabía. ¡Eso! Ellos sabían que él sabía, que no sabía, que él sabía, poquitos no sabían. Sí. Y no podía dejar que su mamá saliera con él. Desliza a la izquierda, Gertie. ¿No vas a sentarte? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¿Te encuentras bien? Sí, ajá. Oh, tengo que cambiarle el pañal a Lily. ¿En serio? No huelo nada. Oh, sí, a veces lo oculta bien, pero estoy segura de que hay algo. Ya regreso. Voy a cambiarla. Uy, Lore potente, ¿eh? ¿A quién desea llamar? La policía, necesito a la policía. Un momento, por favor. ¿Departamento de policía? Sí, hola, tengo un espía alemán en la cocina. ¿Un qué? ¿Puede hablar más fuerte? No la oigo bien. Bueno, no puedo. Uy, va a aparecer por atrás. Yo ya me lo estoy esperando, ¿eh? No voy a asustarme. Hablar alto por el espía alemán que tengo en la cocina ahora mismo. Muy bien, ¿por qué cree que esta persona es un espía? Por el popó de paloma de sus zapatos. No mames, no te van a creer si dices eso. Ok. Está en la azotea, ¿dónde están las palomas? Desde allí envía mensajes en medio de la noche. Claro, ¿y qué dicen esos mensajes? No lo sé, no hablo alemán. Bueno, no soy paciente, jovencita. Oh, ¿hay un bebé? Sí, hay una bebé. Qué bonito, debe tener mucho sueño todo el tiempo, ¿verdad? Quizás está un poco confundida con el asunto del espía. ¿Qué? No, hay un espía en mi departamento, ¿entiende? Otra vez está impacientando. Señora, tengo que atender un caso real. Cuídese. No. Pinche viejito culero. Ok, genial, gracias. Adiós. Hola. ¿Estabas llamando a alguien? Estaba llamando a un lugar porque me quedé sin talco de bebé, así que llamé a mi madre para que compre talco de camino a casa. ¿Eso no es talco de bebé? ¿Esto? ¿Qué? ¿Cuál dice? Ese talco de bebé es muy talcoso, así que... ¿sí? ¡Ups! ¡Se rompió! Ese es el problema de las líneas fijas. ¡Pobre Alice! Encerrada con el bebé y un espía, debió estar aterrada. ¿Saben qué haría si me acorralara un espía? ¿Qué? Diarrea. ¿Por el miedo o como arma? Ambos. Buena idea. Bueno, en... modo kamikaze. En fin, el señor Miller había arrancado el cable del teléfono y Alice tenía que pensar rápido. Llamé a la policía. Están en camino. No parecía que estuvieran en camino. Ah,
¿sabe qué? Creo que hubo un malentendido. Digo, usted es el señor Miller, mi vecino viejito, y eso es todo lo que sé. No soy tan viejo. Sé que no es un anciano, pero comparado con... ya sabe, olvídelo. Alice, me caes bien. Eres una joven amable. Y tienes a la pequeña Lily, pero... No, por favor. Estoy muy cansada. ¿Sabe? La gente cree que estoy loca. Mi propia madre no me cree ni una palabra. Alice buscó un arma con la mirada, pero lo único que había eran tetinas y termómetros rectales. ¡Tómale la El termómetro, mételo por el culo. Temperatura por atrás. ¡Jean! Lo siento, Alice. No sea impulsivo, señor Miller. Piensa en Lily. Tu madre se ocupará de Lily. Ay, no. Es mejor abuela que madre. Tiene que creerme. ¡Ya volví! Entonces, Gertie volvió a casa. Me olvidé la billetera. Caminé hasta casa de Doris y me dijo, espero que tengas dinero. Y le dije, regreso enseguida. ¡Ah, señor Miller! Oh, Gertie. ¡Ay, querida! ¡No! Está bien, está sudado. ¡Ma, es el espía! ¡Es el espía! ¡Ay, Alice! ¡Ay, Alice! ¡Pinche abuela, ¿por qué no me creíste? Alice aprovechó, usó el brazo que tenía libre y toda su fuerza para voltear la radio sobre el pie del señor Miller. ¡Corre! ¡Sí! ¡Púdrete, espía! Alice y Gertie se escaparon, pidieron ayuda y llamaron a la policía que arrestó al señor Miller, cuyo nombre real era algo en alemán que... Adolf Hitler. No creo. ¿Te imaginas? Entonces la pinche radio salvó la vida de la mamá, de Lily y de la abuela. ¿Te imaginas que Lily moría? Si Lily moría, Bob no hubiese nacido y, bueno, obviamente los otros ni hubiesen existido. No recuerdo ya bien. Kraftwerk. No. Y desmanteló una red de espías nazis. Encontraron el transmisor, atraparon al señor Miller y otros espías más tarde salió en el periódico. ¿Periódicos online o de los otros? De los otros. Y era mi abuela, su bisabuela. Ok, jamás regalaremos esta radio y no sé si voy a compartirla con Jean y Tina cuando la herede. Mamá, papá, soy la mayor. Creo que ya saben qué hacer. Voy a huir con ella, casarme con ella y empezar una familia. Espera, papá, ¿qué pasó con Peter del Astillero? Que era el asunto de la entrega y eso. Ah, sí. Peter estaba planeando proponerle matrimonio a su novia y su hermano era joyero. Eso que vio Alice. Ah, entonces... Ok. Era su hermano dándole el anillo. Y el edificio de su novia estaba en la misma calle, así que no quería que los viera y se arruinara la sorpresa. ¿Y ese otro vecino era solo un tipo con mucha basura que la sacaba todo el tiempo? Resultó ser un asesino serial. ¿En serio? ¿Qué? ¿What the fuck? No, era broma. Okay. Solo tenía mucha basura. Y traumas, supongo. Ay, Bob, había olvidado lo genial que era tu abuela. Siento haberte dicho que... Chinga tu madre, la abuela de Bob. Es que lore, es que historia. Yo también tengo historias parecidas a esa, pero... las historias de mis abuelos son muy trágicas. Pero algún día les contaré. Que nos deshiciéramos de la radio. Ya sabes que me olvido de las cosas. Solo recuerdo datos de dinastía. Sí, era increíble. Y tener esta radio ayuda a mantener la historia viva, ¿no? Bueno, yo no veo la hora de poder atrapar a un espía nazi. Supongo que toda la familia va a tener la oportunidad. Voy a atrapar a un espía nazi. Voy a atrapar a Mort. No, oh, mis bebecitos valientes. Tú también, Bobby. Bueno, no como Alice. Hey, usted también es fuerte, señor. Tienes un poco de Alice, créeme. Te conozco por fuera y por dentro. ¡Guau! ¡Ah, qué asco! Bácala. Y papá, no eres el centro del universo. Pero, sí. Ok, entonces la radio se queda, es un hecho. Pero ¿qué hay de todas estas cosas? ¿Qué es esto? ¿Una almohada de viaje? No la necesitamos, no viajamos. Dame eso. Ok. Oh, ¿y qué hay de estas pantuflas de pata de pato? Podemos donarlas, ¿verdad? Te las di por tu cumpleaños. Dijiste que te encantaban. Sí. Ouch. Cierto, y es verdad. ¿Y si volvemos a guardar todo en el closet? Sí. ¡Sí! Ay, no mames, qué lore, me gustó este capítulo, La abuela de Bob. Mejor dicho, sí, la abuela, ¿verdad? Sí, la abuela de Bob, chinga tu madre, güey, qué lore, Imagina contarle eso a tus futuros hijos, nietos. Qué buena historia. Pero bueno, chicos, yo me despido. Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo y suculento episodio. Cuídense, hasta la próxima, Diosito, y bye bye.